Habla Boris Castellanos. Ya nos encontramos en los carnavales 2019, en esta recta final de las últimas 48 horas. Y como siempre, muchas cosas han ocurrido en Venezuela. Una de ellas era la esperada llegada de Juan Guaidó a nuestro país, que a pesar de que se había anunciado con bombos y platillos, la realidad fue distinta, ya que si bien llegó al estado Vargas, y en el estado Vargas hubo muchísimas personas, fue disfrutando de las playas y no esperando su llegada. Carnavales en Venezuela, no hay nadie, hermano. Qué triste. Además, luego de un tuit publicado por Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, anunciando de fuertes acciones en caso de que Guaidó fuera detenido, y la presencia de numerosos embajadores europeos aguardando lo que podía ser la captura de Juan Guaidó, esto tampoco ocurrió. Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro le dieron el comité de recepción con José Alejandro ahí. Y el escenario montado para un nuevo show mediático en nuestro país el día de hoy, nuevamente como el pasado 23 de febrero, fracasó. Y el escenario montado para un nuevo show mediático en nuestro país el día de hoy, fracasó. ¡Míralo allá! ¿Dónde? Una situación que obviamente deja en el limbo a este autonombrado presidente, que ahora tiene que recurrir a nuevas acciones para llamar la atención y mantener movilizado a su cada vez más languideciente número de seguidores. Una situación que obviamente deja en el limbo a este autonombrado presidente, que ahora tiene que recurrir a nuevas acciones para llamar la atención y mantener movilizado a su cada vez más languideciente número de seguidores.